Bienvenidos a Versatile Sports. La selección Colombia empató 1-1 con la selección de Brasil por la tercera jornada de la fase de grupos del Sudamericano Sub-20. Precisamente, fueron los cafeteros quienes se pusieron por delante en el marcador en el minuto 31 con este golazo desde fuera del área de Gustavo Puerta. Brasil encontraría el empate al minuto 44 a través de un centro de tiro libre que capitaliza Andrei Santos. Con el resultado, Colombia se ubica en la tercera posición del grupo A con 5 puntos y definirá su paso a la hexagonal final en la última jornada frente a la selección de Argentina, quien venció a primera hora al combinado peruano. Pero ¿cómo ha reaccionado la prensa sudamericana al partido de Colombia frente a Brasil? El diario AS titula: Colombia empata con Brasil y se jugará todo ante Argentina. Con goles de los capitanes se le dio la igualdad 1-1 en el Pascual Guerrero. La tricolor buscará la clasificación el viernes. El último clasificado del grupo A se decidirá el viernes en la última jornada. La selección Colombia no pudo sostener la ventaja y empató a 1 ante Brasil, que ya tiene su lugar asegurado en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Por su parte, el diario Marca publica: la puntería desluce la Sub-20. La selección Colombia Sub-20 mostró sus ambiciones en el Sudamericano, doblegando a una Brasil que llegaban con viento en la camiseta al golear a Perú y Argentina. Aunque tuvo el control del juego, se adelantó en el marcador con un golazo del capitán, pero también las costuras se hicieron visibles. En una desatención de la defensa, sufrió el empate y la falta de efectividad le impidió volverse a ponerse arriba. Puntos altos como los de Puerta, Castilla, Cortés y Ocampo de cara a la última fecha en la que se jugará la clasificación ante Argentina. Asimismo, el diario Olé de Argentina comenta: Argentina sigue con vida, empataron Colombia y Brasil. ¿Quién iba a pensar que íbamos a terminar gritando un gol de Brasil? En un encuentro cerradísimo, la canariña empató 1-1 con Colombia y dejó con vida a la selección argentina, que llega con chances de clasificar al hexagonal final en la última fecha tras derrotar 1-0 a Perú con gol de Gino Infantino. Desde Perú, el diario Comercio publica: finalmente el encuentro quedó igualado 1-1 entre Colombia y Brasil. Este resultado le permite a la Argentina de Javier Mascherano poder meterse al hexagonal final en caso de ganar su encuentro. Por último, el portal ESPN comenta: la selección Colombia igualó 1-1 con Brasil en la tercera fecha del grupo A en el Sudamericano Sub-20. Le basta con el empate ante Argentina en Cali para avanzar al hexagonal final. Frenó al líder, lo incomodó, lo confundió con fútbol valiente. Desde el inicio el equipo propuso y fue rápido. Atacó a los favoritos con la técnica de su medio campo, muy afilado con los pases largos ante una defensa adelantada. ¿Cómo calificas el empate entre Colombia y Brasil? Déjalo saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. ¡Hasta pronto!